el de recuerdo donde conmemoramos a nuestros seres queridos. Hoy es un día de reflexión, donde nuestro país ostenta uno de los números más altos de siniestralidades y mortandad. Venimos trabajando para poder aliviar esta terrible pérdida, donde se lucha día a día con el dolor. Hablo en nombre de todo el grupo que quiere encontrar un poco de consuelo, cuyo llanto nadie escucha, donde el Estado no se imagina que después de una muerte quedan seres humanos sin ningún tipo de ayuda. No tengo ningún pudor de defender a mi grupo Estrella Amarilla y de luchar por la memoria de nuestros ángeles y por esa familia que solo pide justicia. Sueño que la sociedad tome conciencia y se disminuya las siniestralidades, y lo primero que debemos hacer es sensibilizar y luego concientizar. A las personas que no pasaron por esto, solo les pido que volteen a ver a esa madre que hoy no tiene a su hijo por culpa de un imprudente, de un asesino al volante. Es por eso que quiero comprometer hoy al funcionario público presente que trabajemos en conjunto para poder salvar vidas. Gracias a todos por el acompañamiento. Este domingo nosotros miraremos al cielo llorando por ellos con el corazón desgarrado. Este domingo que sea un día de reflexión para no seguir sumando una estrella más al cielo. Muchas gracias.